tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. El fenómeno migratorio es un tema de grandes proporciones y de suma relevancia, sobre todo cuando se involucra a uno de los sectores más vulnerables de la población, la niñez. El segundo encuentro internacional sobre niñez migrante no acompañada, efectuado recientemente por el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, reunió representantes de diversas organizaciones de México, Estados Unidos y Centroamérica dedicadas al estudio y a la conformación de redes de migrantes en el país vecino. Durante la inauguración del evento, el doctor Tonatiuh Guillén, presidente del COLEF, mencionó la relevancia del estudio y tratamiento de la niñez migrante no acompañada, tema coyuntural por la declaración de crisis humanitaria que se dio en días pasados. Por su parte, la maestra Carol Girón Solórzano, de la Asociación de Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, subrayó la necesidad de entender qué oportunidades tiene la niñez migrante y cómo son las condiciones de las rutas, si la deportación es una respuesta ágil o si hay más posibilidades, ilustrarnos para saber qué ocurre en Estados Unidos y realizar mejor el trabajo. En medio de esta crisis humanitaria, por el aumento exponencial de las deportaciones de niños no acompañados en Estados Unidos, deben buscarse respuestas conjuntas de manera inmediata y a largo plazo. Ese es el objetivo de este encuentro, puntualizó. En el Museo de la Palabra del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Quito, Ecuador, se llevará a cabo la entrega del Premio Jorge Icaza a la Mejor Novela Publicada, con la participación de los escritores Julio Ortega, Consuelo Triviño y Mario Bellatín como jurados. Los resultados se darán a conocer el 24 de julio. Una de las figuras más sobresalientes de la historia de la danza es sin duda la cubana Alicia Alonso, todo un referente en el ballet a nivel mundial. Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, mundialmente famosa como la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, nació en La Habana, Cuba, el 21 de diciembre de 1920. Inició sus estudios en 1931 en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro Arte Musical. Luego se trasladó a los Estados Unidos e ingresó al Ballet Theater of New York en 1940. A partir de este momento comenzó una brillante etapa de su carrera como máxima intérprete de las grandes obras del repertorio romántico y clásico. En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba, y desde entonces hasta ahora, que es considerada una leyenda viva de la danza, Alicia Alonso ha sido inspiración y guía para la formación de varias generaciones de bailarines cubanos, con un estilo propio que ha conquistado un lugar destacado en el ballet internacional. El pasado viernes 11 de julio se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos de obtención de grado y miembros de la Generación de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública, impartida por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Las reformas constitucionales en esta materia dan cuenta de la importancia de formar a los elementos policiales no solo en el ámbito técnico y táctico, sino particularmente como garantes del respeto a las leyes y decididos promotores de la cultura de la legalidad. El objetivo de la maestría es que los estudiantes adquieran y desarrollen sus capacidades y habilidades para formular, implementar y evaluar políticas públicas de promoción con énfasis en la defensa de los derechos humanos. Hoy es un día muy importante, no solo para todos ustedes que concluyen sus estudios de maestría, sino también para mí. Hoy, gracias al esfuerzo de todos ustedes, los mexicanos contamos con servidores públicos más capacitados y comprometidos en la importante labor de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. Morada, de 8.5 millones de piezas y fundada en 1810, la Biblioteca Nacional de Brasil, localizada en Río de Janeiro, es considerada como la más grande de Latinoamérica. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.